Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Como pudieron ver, ya desayunamos, comimos ricas crepas, hice el cafecito, hice la cama ahorita. ¿Y qué les cuento? ¿Cómo nos fue durmiendo con las cortinas? Nos fue de maravilla durmiendo con las cortinas. Obviamente no sabemos todavía porque está lloviendo. Como pueden ver, está súper, súper nublado el día de hoy. Entonces, como tal, no pudimos ver qué tanta luz entra, qué tanta luz no entra, pero dormimos hasta las 10 de la mañana, chicos. Hasta los perritos estuvieron durmiendo hasta tarde, porque normalmente ellos me paran para que los saque. Bueno, los saqué, perdón. O sea, yo los saqué, después me volví a acostar y no sé qué, y nos paramos hasta tarde. Pero la verdad es que dormimos demasiado, demasiado, demasiado bien. Lo que me gustó de las cortinas es que les digo que, y que a Peter también le gustó, es que nos encantó que, o sea, todavía entra luz, no es que se va a ver súper oscuro, ¿ven? Ahí pueden ver, todavía entra luz. Eso fue lo que más nos gustó, porque nosotros queremos que esté todo oscuro, porque no es la idea. Imagínense que nos paramos a las 10 de la mañana porque está lloviendo, está nublado, y con las cortinas así, pues imagínense tenerlo todo oscuro. No, la verdad es que no me gusta, nunca me gustaban las cosas así tan oscuras, para nada. Porque a veces, porque cuando tú tienes persianas, cuando es de día, tú por lo menos ves que es de día. Pero hay, como les digo, unas cortinas que son blackout, tapa completamente la luz, y eso sí, así no me gusta. O sea, siempre dicen que es bueno tener una casa iluminada que una casa toda oscura, con colores oscuros, tu cuarto oscuro. La verdad, eso no ayuda a tu ánimo, a tu energía, a nada. Así que la verdad me encantó. Y solamente cerramos esto, como les dije, y la de la no. Lo único es que, o sea, cuando la abrimos está bien, cuando la cerramos está bien, pero cuando la abrimos, mírenme, se le sale algunos de estos. Entonces eso es lo único malo. Pero, y para arreglarlo está difícil porque está demasiado, demasiado alto. Eso es lo único. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije también que voy a comprar algo que va a hacer que se abra? O sea, lo podemos poner a la hora que nosotros queramos que se abra, o podemos utilizar el teléfono. No es algo que me urra como tal, la verdad, ponerlo, porque pues nada me cuesta como que cerrarlo y abrirlo, ¿me entiendes? Está súper fácil, súper, súper fácil. Pero nada, quería darles el update. Voy a poner ahorita mismo a trabajar, chicos, a editarle videitos y a ponernos a organizar mi estudio, porque vamos a arreglar mi estudio. Mi idea es construir el Alex Drawer para poder así limpiar la caja, sacar la caja donde tengo el maquillaje y ponerlo todo organizado. Esa pues es mi idea del día de hoy, porque entonces así muevo esa caja, la saco y ya no la tenemos estorbando y puedo seguir sacando otras cosas. Y miren, otra cosa que les quería comentar, porque ayer ya ni les comenté, creo, es que estas cortinas me va a... Ah, no, creo que sí les comenté. Ay, se me puso oscuro porque estamos en contraluz, obviamente. Pero esta cortina voy a comprar otra y se va a poner porque esta no tiene tanto. Entonces quiero colocarle un poquito más. Y no se ve mal así, si yo quiero lo puedo dejar así. Pero me gusta que tenga como un poquito más de pliegues. Y como esta, si yo quiero lo puedo poner más pegadito, entonces puedo poner más. Y no es que se va a ver súper, súper amontonado, pero se ve bien. Y mi señor esposo se acostó aquí ayer y me dejó un desastre. Les digo que estoy pensando que quiero cambiar una de estas almohadas. Todavía no sé cuál. No sé si solamente cambiar esta. Honestamente, la de rayita me gusta porque es como que algo diferente y no es igual, ¿me entiendes? Entonces me gustaría como poner esta, a lo mejor un color diferente que tenga como este color de la rayita. Esa es mi idea. Pero déjenme organizar porque les digo que mi señor esposo se sentó aquí a ver tele y me lo dejó así. Ah, también, ¿saben qué quiero también hacer? Yo creo que voy a ponerme a editar, a trabajar, y creo que lo primero que voy a hacer es poder poner esto ya bien lisito, porque ha estado así, porque yo en mi cabeza he pensado que se va a poner solo, se va a poner lisito solo, pero obviamente no ha pasado. Y pues yo de inteligente no la pensé, pero me hubiese gustado utilizar la máquina de Milagros porque es grande. En cambio, la que yo tengo es tan chiquita que hago uno y ya tengo que ir a echarle agua. O sea, es un fastidio, pues. Pero no, quiero hacerlo. Yo creo que sí, eso también lo vamos a hacer el día de hoy. Voy a buscar todavía cómo voy a arreglar aquí, chicos, porque no sé todavía, pero ya quiero arreglarlo porque siento que la sala no se ve completa por eso, porque no lo tengo arreglado aquí todavía. Así que tenemos que ver que cómo lo quiero. Vamos de salida, chicos. No se va a dar todo lo que yo quiero hacer porque siento
siempre pues terminamos haciendo otras cosas. Y es diferente porque obviamente como no nos estamos quedando aquí, es como que aprovechamos a hacer lo que tenemos que hacer estos dos días y ya mañana nos regresamos a Orlando. Pero lo bueno es que ya esta es la última semana y todo va a estar más relajado. Y ya cuando Peter empiece a trabajar a la casa que vamos a ir ahorita, pues ya no tengo que ir con él porque está más cerca. Está como a media hora de aquí, entonces no necesito ir con él porque obviamente él se regresaría a dormir aquí. En cambio en Orlando pues... Better because I can finally have like a routine, almost like I'm going to work. Like, sí. I'm gonna wake up, make breakfast, go to the gym and then go... Dice que les diga que lo bueno de cuando empiece a trabajar en esta otra casa es que va a volver a su rutina de ir al gimnasio, de bueno, despertarse, ir al gimnasio y, e ir a trabajar. A trabajar en esa casa porque el gimnasio de él está allá. Yo todavía no sé a cuál que me gustaría ir. And I haven't gone to the gym in 3 months. Sí, vamos a almorzar, chicos. Y vamos a almorzar en Popeye porque estoy obsesionada con los wings. Están demasiado ricos, chicos. Tienen que probarlo. El de parmesan está delicioso. Ya estuvimos ordenando, chicos. Estos son todos los sabores que tienen de los wings. Este de verdad me gusta bastante. Y el otro es, que bueno, es este también. Pero todo depende del Popeye. Hay algunos Popeye que no lo hacen tan bueno. Ya ordenamos, yo pedí este y Peter pidió el chicken sandwich. Vamos a comer wings para mí. Wow, 12 this is, piezas. This is all yours. Peter un sandwichito. Miren, los voy a mostrar. Uy, esta vez sí le echaron demasiada salsa. Wow. Me gusta la salsa, pero tampoco cuando la bañan tanto, baby, ¿viste? Igual, baby. Y va a picar. Se ve que pica, baby. Pero bueno, voy a comer. Se están comiendo muy bien. Maybe some mix. Ya nos vamos, chicos. Comimos delicioso, ¿verdad, baby? Miren, Peter trabajaba allá. ¿Verdad, baby? Y miren, nos trajimos la salsa porque nos dieron demasiada salsa. This is full of salsa. Sí, y voy a hacer un espagueti en la noche con pollito. Pero bueno, nos vamos a parar en Rural King y después vamos a la otra casa. Llegamos a Rural King. Vamos a comprar comida para las gallinas. Vamos a comprar trampas para rata. Porque para eso vamos a la otra casa. Porque Peter dijo que vio 4 ratotas. Entonces pues hay que tratar de ver si Peter las puede cazar, ¿verdad? But not that, tell them not to Orlando, has the other house. Sí, a la casa que vamos ahorita, que está cerca de aquí. Pobre, yo no sé cómo la señora vivía así, pero pobrecita. Pero bueno, carrito, baby. Mira, Thai, baby. $8.99 este Thai. ¿Qué tan malo será, baby? And look how big. For $8.99. That seems like a good price, right? But I don't know how much is it. Baby, el que yo compro vale $20. Excuse me, sir. Where do you have like rat ¿quién sabe? Oh my god. Déjeme olerlo, a ver. Aquí están todas las cosas para las ratas. Miren esto. Es como avena. Pero tiene veneno. Oh, but these are little. Wow. Ah, sí, esto está muy chiquitico, ahora. Miren cómo es de chiquitico. Las trampas estas. I can't remember. I think I saw at that house there were little ones. No, pero este está muy chiquito, baby. Esto no va a matar nada. No, no, no. Esto no sirve. This is the big one right here. A ver. Ah, estos son grandes y son diferentes. Y estos son veneno. Wow. En Venezuela era puro pega en un cartón, un pedazo de queso en el medio y eso era todo. Look, it says pre-baited. What? Where's the bait? Pre-baited. ¿Qué pre-baited? It means there's already food on it, but where? El otro también decía, baby, los grandes. Esto no viene con comida, there's no way. Esto está muy chiquito, baby. Esto no va a atrapar ni una rata, o sea. Bueno, le well, agarra that, la cabeza. House, I don't know if it has big ones or I saw a small one. I saw 2 small ones. But it probably has big ones in there too. Bueno, no nos vamos a llevar la trampa porque no hay. Creo que vamos a pararnos en Walmart porque aquí hay Walmart. Pero vamos a agarrar la comida para las gallinas. Mira, baby. Cómprame uno. Yeah, but I need 99 cents. Is this it? Yeah, 99 cents. Yeah. No, but these are too sunflower. Small. Estos que son black oil. Sunflower, ¿viste? That's not too small? Oh, sí, tiene que ser ese, baby. Peter le quiere poner de esos sunflower.
baby, pero tú uno le echa la pega y lo okay, let me, echas let me ask así. Bart, let me ask Bart. Peter dice que está muy chiquito, pero yo creo que está bien. Mira esto, baby. What is it? Mira. Dice que es para los squirrels, baby. Yeah, we don't want to attract squirrels. No, yo sé, pero estoy viendo. Y miren, agarramos ya los seeds. Okay. Miren, este es el que yo compro, ¿ven? Yo creo que les estaba mostrando. Aquí está un más caro que Home Depot. Y está este, pero yo no sé cuál es la diferencia de estos con estos, pero sé que este, porque este me lo, yo utilizaba lo que encontraba en oferta, pero ya me recomendó este y de verdad desde que estoy utilizando este, la ropa huele rico. Antes utilizaba cualquiera y la ropa no olía, pues, no olía nada. Pero no sé ese. Mira, baby, this is the one we use. Mira el precio de el que nosotros usamos. $23.99. Wow. Pero este viene con softener. Y este vale $8.99. That's a good price. Yeah. Y hay uno con Oxy, mira, baby. Pero yo no sé. ¿Viste? Vienen los pollitos. Ah, no hay muchos pollitos. Ah, casi no tienen. Y aquel se estará yendo al otro mundo, ¿o qué? Ya Peter agarró la comida de las gallinas. A ver, viste, ese es el que necesitamos. Porque Peter siempre, nosotros tenemos este, pero no le cabe nada de huevos. Mira. How much is this? $11.99, $13.99, baby. Y este vale $10. Yeah. Bueno, si nos vamos a llevar este, aunque ese es buenísimo. Pero le pregunté allá, me dijo que también estaba bueno ese. Lo que pasa es que este no es tan fuerte. Y este no tiene suavizante. Pero no importa. Vamos a llevar ese. Por supuesto, agarrar nuestro popcorn. Y hay café, lo voy a preguntar a Peter a ver si quiere café. Y le hago uno de una vez. Ya nos vamos con cafecito, popcorn, y ahora vamos para el frente, que la competencia está al frente, Tractor Supplies, para buscar las trampas para las ratas. Andamos un poco apretados, ahora no puedo venir a Peter hasta que no bajemos el microondas. No lo podemos mover, no lo veo. Pero bueno, vamos al frente a la competencia a comprar la trampa de los ratones. I don't want this coffee to spill. So good. Where are you? Lo hacen demasiado bueno. Estas palomitas. Aunque no le eche mucha sal. Feo total, chicos. No tenían, tenían al chiquitico. Así que nos toca pararnos en Walmart. Peter dice que quiere decir que todo el mundo tiene ratas. Llegamos aquí a la casa, chicos, a la otra casa, pero no conseguimos ni una, chicos. Fuimos para todos esos lugares, hasta en Walmart no había. Entonces terminamos agarrando al chiquitico, que es el único que hay, a ver si de repente, porque pues no sabemos el tamaño de las ratas como tal. Pero bueno, vinimos a por lo menos a dejarlas puestas. Ay, baby, yo no voy a entrar. Miren, Peter ya había hecho algo. Miren, ese bote rojo, las ratas se comieron eso. O sea, le abrieron un hueco, chicos. Ay, no, baby, yo no voy a entrar. No, ahí no hay nada, baby. Le abrieron un super huecote. Whoa, why is it like, why is it, oh. Ah, está goteando. Por la lluvia. Ven, baby, vamos a hacerlo aquí afuera. Uy, no. Esta casa huele demasiado feo, chicos. Ya, hay que hacerlo aquí afuera. Ugh, huele muy feo. Bueno, no hay ni uno. Peter y que compró eso porque lo vio en un youtuber bien famoso que hace videos de atrapar ratas y esa cosa ni sirvió. Se comieron todo el plástico. Vamos a hacerlo aquí afuera, chicos, porque el olor es demasiado fuerte ahí adentro. La miniatura esa, mira, baby. Yo no sé, eso no, baby, eso no le va a hacer nada. De nada, mira qué chiquitico. No, but this house, I saw they were little. Sí. They were little, yeah. Peter dijo que... I saw like two or three little ones. Que él vio pequeñitos. But baby, this doesn't have the plato.
The one at Rural King that I was gonna buy had the yellow plate. It's okay, baby. How do you even do this? It's okay, porque entonces se lo pegas por aquí o algo así. Bueno, vamos a tratar de hacer esto, chicos. Pegado total, chicos. Dice él que le va a poner pega al tobo, pero bueno, no sé. Pero no podemos utilizar este porque... No, bueno, no sé. Dice él que va a intentar otra vez, pero... ¿Quién sabe? Lo que pasa, nosotros casi no venimos por esta zona, pero de todos modos ya la próxima semana terminamos la casa de Orlando. Ya él empieza pues a venir acá. Entonces, no sé. Ya le pusimos ahí los sunflowers. Vamos a esperar a que se seque porque le echamos pega para que les cueste. Ay, ay, ay. Vamos a ver, porque es que este está tan chiquitico. Ni duele. Ya nos vamos a la casa, chicos. Peter logró poner las mini trampitas. Y miren, justo a tiempo porque empezó pues a llover. Yeah. Pero bueno, ya nos vamos. You told him that tree fell and broke. ¿Cuál? Messed up our fence. That big tree there. Peter cree que... I don't think. What do you mean? I don't think. I know it fell. Peter dice que... The pieces are in our yard. Pero ese árbol es de ellos. It was right on ours and their fence. It's like half and half. But it fell because it was rotten. And I was already thinking, oh man, I'm gonna have to pay somebody to cut that. And I'm glad they did it. Según Peter, dice él que los vecinos lo cortaron. No sé. Pero bueno, ya nos vamos a casita. Chicos, vamos a ir a esta cosa. ¿Tú has ido, baby? I have never gone. Que Peter una vez lo vio, porque cuando él trabajaba, pues vio esta tienda que dice Amazon Deals. Y vamos a ir a ver si es como lo que vimos en Tennessee. Y hoy como es domingo, seguramente es más barato todo. Porque es, toda la semana es un precio diferente. A ver si está bueno, baby. Vamos a ver si hay ratas, para atrapar ratas aquí, baby. Yeah, right. Look, Friday $12, Saturday, ¿hoy? Sundays are $8. Ay, y los jueves están cerrados. Ah, Wednesday es más barato, baby. Hoy es más caro. That means that there's more stuff. Uh-huh. Aquí están los precios, miren. ¿Ven? Bueno, vamos a ver. Miren. Todo vale $8. Ah, todo vale $8. Miren. Ay, miren esto, baby. Se está utilizando bastante. Y todo esto viene de Amazon. Porque ahorita cuando tú devuelves en Amazon, lo pones en esto, ¿verdad, baby? Mira. Mira, baby. I kind of like this. Déjenme ver si lo agarro, lo tengo aquí. Déjenme agarrarlo, a ver. Like you can't even see what this is, bridal. This is like a rack. Si hay cosas que no puedes ver qué es. Miren, cestas. Mira, vasos, baby. Look, sunglasses. 3D. 3D. Yeah. Tienen aumento. Tan lindo. Llevo esto, no sé si me lo voy a llevar, pero lo cargo aquí. Mira, para la pa fiesta, baby, mira. ¿Qué es esto, baby? Hay ollas. Baby, ¿qué es esto? It says textile. Lo malo es que algunas cosas no se pueden ver. Eso es lo único malo, chicos. Hay cosas que tú no puedes ver qué es. Y si no puedes ver qué es. Mire que un king cover, baby, para la cama. It says if you want to open, you got to take it to an opening station and then they open it for you. King cover. Y estas son cosas, si ustedes se preguntan, que la gente devolvió. No es que es usado ni nada. Son cosas que la gente compró, lo devolviste, bueno, te gustó, ellos lo tiran para acá. No es que esté usado ni nada. Ni nada. Say? No sé, pero se ve cool. Estoy viendo a ver si me encuentro un set de ollas aquí. Si me encuentro un set de ollas, estaría chévere porque nos hace falta. Hay televisores, baby. Wow. Ahorita vamos a ir a ver allá. ¿Este qué es? Anchor, baby. Oh, what is that? Anchor's a good brand. Sí. Power strip cover box. What is this? Wow. Miren lo que se va a llevar Pirito. Look, modern AC vent cover. Miren, estas son cosas para la casa. Miren. Interruptores. Esta es una llave de lavamanos. Y este también es una llave de lavamanos.
El precio es de 100, ¿cuánto es este? 150. Porque tú puedes escanearlos y en Amazon te sale qué producto es, porque acuérdense que todo esto es de Amazon, pero son devoluciones. Miren, allá tienen televisores, chicos. Vamos a ir a ver los precios, a ver qué tal. Vamos a ver los televisores. Mira, TCL. Y ese fue el que compró Peter para el cuarto de invitados. Mira, baby, 55. That's the one you bought. Nosotros, el que nosotros tenemos en nuestro cuarto no funciona tan bien. Pero él, no sé, no ha querido cambiarlo, no sé. No sé dónde están los precios. Esto era de Walmart. No sé, hay que preguntar, a ver. Wow, chicos. Miren este palote de agua. Oh, my goodness. No estamos en temporada de lluvia, sino hasta mayo. No, abril. Yeah. Wow. That's weird. It's winter and it's raining like crazy. Nos paramos, chicos, a buscar mi postre que me hizo Yami, una natilla rica, y ya ando por aquí cocinando. Estoy haciendo pasta para usar la salsa esa de Popeye y ya estoy haciendo la pechuga de pollo en mi air fryer allá afuera. Y también voy a montar pancito rico de ajo. Ok, chicos, ya vamos a comer. Quería pararme a comprar cilantro porque siempre me gusta echarle como un poquito para que se vea lindo, pero no pasamos, así que dice Peter que si quieres hacer esto tienes que agarrar salsa de papa. Así que bueno, vamos a comer. Se está comiendo, buen provecho. Y también estuve haciendo esta limonada con esos concentrados que quedó de la boda para hacer la sangría. La estuve haciendo, así que nada, ahora sí vamos a comer. Se está comiendo, buen provecho. Terminamos de comer, chicos. Me puse ya a lavar aquí todos los platos. Están ya limpiecitos y me puse también a lavar esto porque me hacía falta ya lavar esto. Ya lo estoy lavando, lo estoy dejando a que se seque y ya mañana los vuelvo a colocar. Voy a comer ahorita mi rico postre. Ya saben que no puedo ya comer tanto dulce. Tengo que tratar de no, pero obviamente no le iba a decir que no a Yami. Entonces, vamos a comer esta delicia. Lo bueno es que no es mucho y normalmente lo bueno es que no es mucho, así que me lo voy a comer, pero ya voy a pasar yo a despedir a ustedes, chicos. Voy a terminar de arreglar aquí que para lavar aquí este zinc, como es así como el de la poceta, del toilet, de la taza, como ustedes le llaman. Yo lo que hago es que yo utilizo esto para limpiarlo, que es para la taza, para el toilet. Y esta marca a mí me gusta mucho, chicos. Me gusta demasiado. En realidad, bueno, yo estoy utilizando este aquí, pero ellos tienen su marca también, que es para limpiar la estufa o para limpiar aquí. Y es lo que normalmente utilizo aquí. Si no lo tengo, entonces yo utilizo este. Pero me encanta porque me lo deja bien, bien limpiecito, bien blanquito. Obviamente esto tiende a mancharse también, porque obviamente es como la taza. Y bueno, yo había comprado esta cosa que es del Pink Stuff y veo que mucha gente lo utiliza, pero ustedes saben que yo soy una persona bien realista. Siempre les voy a decir si algo me gusta, si algo no me gusta, etcétera, etcétera. Esto no me gusta. Y la crema sí me gusta, pero este producto así líquido no lo amé tanto. Siempre les voy a recomendar siempre irse por esta marca. Este lo taparon aquí, pero esta marca me gusta. Y me gustó también para la taza. Este me gusta para la taza. O el de Lysol, como el original, el que no huele rico. Ese me gusta también. Entonces, nada, ahí está mi consejito. Este, honestamente, lo voy a terminar de utilizar, pero no lo volvería a comprar nuevamente. Pero nada, chicos, voy a poner todas estas cosas de vuelta. Peter se está bañando. Me voy a terminar de comer este postrecito y me voy a echar un baño. Pero nada, me voy a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Por todo el cariño, por todo el apoyo. La verdad, se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias a las personas que estuvieron comentando que les gustó cómo quedó la cortina. La verdad, pues sí, me gusta. Se ve súper, súper lindo, la verdad que sí. Y bueno, ya saben ustedes que todavía me hace falta. Lo voy a dejar así y se va a quedar así un buen tiempo hasta que yo diga, bueno, ok, ya quiero gastar ese dinero en esas cortinas román que les digo. Pero por los momentos así también me gusta. Pero sí, definitivamente también se los voy a poner eventualmente. Les mando un besote gigante y nos vemos en el vlog de mañana, que bueno, ya mañana nos vamos pues a Orlando. Nunca nos vamos así súper tempranísimo ni nada por el estilo. Nos vamos a cualquier hora. Pero bueno, ahora sí, nos vemos mañana. Bye.